Rincón de Sudamérica se ha preparado un grupo de chicas muy talentosas para un desafío monumental. Bienvenidos a lo que queremos sea un viaje épico de la Vinotinto femenina, la categoría más pequeña pero con la mayor determinación. Hoy vamos a conocerlas, vamos a explorar esta odisea que acaban de comenzar en este Suramericano Sub-17 y cómo quieren escribir su propia leyenda en el fútbol venezolano. Comencemos de una vez. ¡Pum! La Vinotinto femenina se ha embarcado ya y ya comenzó su octava participación en el Suramericano Sub-17. El objetivo no solo es representar bien a Venezuela como lo hacen, sino también asegurar un boleto para el Mundial de República Dominicana. Bajo la dirección controvertida, sí, del profesor Vicencho Conti, el equipo se ha venido preparando desde hace un año a través de 8 módulos de trabajo en San Felipe, en La Guaira, en Caracas, aparte de uno en Cali, que han tratado de forjar ese espíritu competidor que vimos el día de ayer a pesar del resultado contra Brasil, el otro equipo más difícil de la categoría. Además, entonces, estos módulos en Venezuela hicieron una pequeña gira internacional en Cali, en Colombia, donde se enfrentaron a varios equipos con algunos resultados satisfactorios y la generación de esta motivación creciente para enfrentar este torneo Conmebol. Atención con este dato. La edad promedio, 15.4 años tiene esta plantilla que busca igualar hazañas pasadas de venezolanas compañeras. 3 cupos de clasificación ya se han obtenido en este mundial y ahora se busca uno más. ¿Crees que podrán hacer historia? Bueno, mientras lo piensas y lo comentas, porque aquí tu voz es protagonista, vamos a cambiarnos de pantalla y vamos a conocer una a una las jugadoras venezolanas que forman parte de esta plantilla de jugadoras, de competidoras que van a buscar la gloria para el Mundial de la categoría. Preparo aquí entonces la pantalla y nos pasamos para acá para conocerlas a continuación. Vamos a verlas. Fíjate tú, empecemos por la portera. Sí, y vamos a empezar por la portera titular el día de ayer contra Brasil. Valeria Rebanales, perfil derecho con su camiseta número 1, nacida en 2009 en la Victoria Estado Aragua, juega en el ADIFEM. ¿Escuchaste la edad? 2009. No ha cumplido 15 años todavía y está jugando en la Sub-17. Seguimos con las porteras. Ahora vemos aquí Ariana Darrocha, nacida en 2007 en Caracas, en el Distrito Capital, juega en el Real Oviedo de España. Pasamos a la tercera portera. Ivana Veloz, nacida en 2009, nacida en Valencia, en el estado Carabobo, juega en el Yurubí, en el estado Yaracuy, en Venezuela. Nicole Benetti, y aquí comenzamos con las defensas, nacida en 2008 en Caracas, juega en el Miami Rush Kendall Soccer de Estados Unidos. Otra defensa, Hilary Díaz, perfil ambidiestro, esta ambidiestra, nacida en Guatire en 2008, juega en las canteras del Caracas Fútbol Club en Venezuela. María León, defensa también, perfil derecho, 2007, el año de su nacimiento en Trujillo, juega en el Yurubí en Venezuela. Paola Gómez, muchos les recuerdan su corte de cabello a David Martínez, pues Paola Gómez es muy buena también como David Martínez y juega en el lateral, tuvo muy buen partido el día de ayer. Nació en Maracay en 2007, juega en ADIFEM Venezuela. Seguimos entonces a la siguiente página. Este material fue provisto por la Federación Venezolana de Fútbol, una tremenda guía de medios que preparó el Departamento de Prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, hay que decirlo. Fiorella Molleja, una defensa de perfil derecho, nació en New Jersey, en Estados Unidos, juega en el Yurubí, en Venezuela, nació en 2008. Sofía Bastidas, con el número 21, nació en 2007 en Acarigua, juega en ADIFEM Venezuela, perfil derecho también. Seguimos ahora con las mediocampistas. Esta es Claudia Pérez, ayer jugó de titular, hay que seguirla viendo. Año 2008, el año de su nacimiento en Caracas, juega en el Deportivo Miranda, lo que fue el Deportivo Petare en Venezuela. Melanie Chirinos, también jugó ayer. De muy buena forma, arriba, en el medio campo, ella de la Defen, nació en Caracas en el año 2008, perfil derecho. Vamos con Ariana Cova, mediocampista de 2008 en Caracas, su lugar de nacimiento, juega en la Defen, perfil derecho también. Carmín Carniglia, mediocampista, nacida en 2007 en Caracas, juega en la Defen, perfil derecho también. Otra ambidiestra, Amanda Gugliotta, que fue titular también contra Brasil el día de ayer, 2008, el año de su nacimiento en Barquisimeto, juega en el Miami Rush Kendall Soccer de Estados Unidos. Pasamos con Valeria Camacaro, la número 18, nació en 2007, nació en Valencia, juega en la Academia de Seca Sport.
Vamos entonces a pasar a la última página y seguimos con mediocampistas, porque tenemos a Ela Badra. Ella Badra, nacida en 2008 en Caracas, juega en Adifem, Venezuela. Loriana Santana. Loriana Santana, que entró en el segundo tiempo el día de ayer, nació en 2007 de Chivacoa, perfil derecho en Yaracuy, nació y juega también en Yaracuy, en el Yurubí. Perfil derecho, esta jugadora número 9, Fernanda Quintero, titular y una de las más activas el día de ayer, muy marcada, las ganaba casi todas. En el 2007 nació en el estado Mérida, en la ciudad de Mérida, juega en el Unión Mérida. Vamos con la delantera Orliani Durán. Orliani Durán, perfil derecho del año 2009, nació en el Vigía, estado Mérida, juega en la ULA Fútbol Club. Vamos entonces con Josana Ruiz, que esperemos haya amanecido mejor, se llevó un fuerte golpe, terrible golpe en la frente, tuvo que salir, forzaron mucho que siguiera jugando, ella quería seguir jugando, pero no podía, estaba muy aturdida con el golpe, esperemos que haya, esté el día de hoy mejor. Nació en el 2007, en Punto Fijo, estado Falcón, juega actualmente en las canteras del Caracas. Perfil ambidiestro, ojo ahí. Perfil derecho, ella, Osleivi Leiva, también titular contra Brasil, nació en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, juega en el Bolívar SC, nació en el 2007. Y cerramos con Aileen Herrera. Aileen Herrera es la muchacha que viste, la jugadora que viste al principio de este programa, llevándose brasileras como si fueran conos y cayendo algunas por su finta, sí, que le quitaron la pelota con una falta. Pero bueno, Aileen Herrera ingresó en el segundo tiempo por Ruiz después de su golpe. Nació en 2008, nació en Caracas y juega en el Caracas Fútbol Club. Estén pendientes de ella, porque la verdad que se las trae. ¿Qué te parece a ti esta plantilla? ¿Qué te parece? ¿Vas a ser testigo? Aquí puedes ser testigo en el canal, porque aquí vamos a estar en el canal de Twitch apoyando también a estas muchachas que se lo merecen, que se han preparado. Independientemente de las dudas que puedas tener en el cuerpo técnico o no, aquí a quienes hay que apoyar es a las muchachas. Porque además, si a Vicencio Conti le va bien, pues a las muchachas le va a ir bien. ¿Y qué queremos? Que clasifiquen y que les vaya bien. Así que vamos a conectarnos acá y te invito a que lo hagas para seguir de cerca lo que acontezca con estas muchachas que se están jugando su cupo al Mundial. Aquí podemos ir conversando. ¿Por qué? Porque tu voz es protagonista aquí en este canal. Gracias por tu like. Bienvenido si te suscribes. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, porque aquí hacemos contenido como este todos los días. A la Vinotinto voy y a ellas también vamos. Nos vemos.